Bienvenidos a Filmografías, un encuentro con cineastas chilenos y sus películas. Hoy junto a Matías Vice haremos un recorrido por el fascinante mundo de cómo se hace una producción de cine. Compartirá con nosotros desde la escritura del guión hasta la finalización de su último largometraje, La vida de los peces. Los invito a que se acomoden en sus butacas porque aquí comienza Filmografías. Ya a los 23 años, el joven talento chileno Matías Vice daba que hablar cuando ganaba con su ópera prima Sábado el premio Rainer Werner Fassbinder en el Festival Internacional de Cine de Mannheim, uno de los más prestigiosos de Europa. Un novio. Una exnovia. El amigo. Un camarógrafo. Luego vendría su segunda película, En la cama, que es la que más reconocimientos internacionales le ha dado y que cuenta la historia de una pareja que se conoce íntimamente en una noche de motel. En la cama obtuvo el premio La Espiga de Oro en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, convirtiendo a Matías en el director más joven en la historia del festival en obtener ese premio. ¿Estamos haciendo esto? ¿Qué? Su búsqueda por los conflictos de pareja siguió dando éxitos luego con su tercer largometraje, Lo bueno de llorar, que lo llevó a importantes festivales, estableciéndolo como uno de los realizadores latinoamericanos más jóvenes y exitosos del circuito. Yo la miré, me di la vuelta y me fui. ¿Qué quieres escuchar? Nadie se dio cuenta de nada. Hoy Matías Vice nos visita para hablar de su más reciente obra, La vida de los peces, en la que sigue explorando en los temas que marcan su filmografía como director. Hola Matías, ¿qué tal? Bien. Qué bueno, asiento aquí, por favor. Gracias. Bueno, antes de ponernos a hablar de lleno sobre tu película, La vida de los peces, quisiéramos saber, Matías, ¿qué atracción sentías por el mundo cinematográfico? Sí, la verdad no tengo la típica historia del niño que tenía una cámara y filmaba muchos cortos, ¿cachai? Pero sí, cuando estaba saliendo del colegio sabía que quería estudiar una carrera entretenida, que no estuviera detrás de un computador, como estoy hoy día detrás de un computador todo el día. ¿Como por entretención? Por entretención y porque sabía que a lo que me dedicara le iba a poner mucha energía y mucho esfuerzo, entonces que eso que hiciera sea algo que me llenara y que pudiera transmitir algo también. Uh-huh. Bueno, algunos dicen que las obras se parecen a sus directores. ¿Qué tienen tus películas de ti mismo, Matías? Son, yo creo, debería ser más son los directores, sí, totalmente. Uh-huh. Son totalmente películas personales, creo que si uno me quiere conocer, es cosa de ver las cuatro películas ahora, ¿cachai? ¿Autobiográfica? Sí, no sé si hablar como autobiográfica o como de que eso es mi vida, porque no, creo que no es así, pero sí están mis gustos, están mis cosas que me suceden o me podrían suceder, o a mis amigos o a mi mundo también. Uh-huh. Es una buena manera de conocer, creo, a un autor, ver sus películas. ¿Y si tuvieras que definir, por ejemplo, cuál es el hilo conductor que hay en tus películas? El hilo conductor en todas es el amor. Y creo que es, en el fondo, Sábado, En la cama, Lo bueno llorar y La vida de los peces, creo que, viéndolo de ahora, nunca estuvo planificado, pero creo que es una historia, o sea, una historia con distintos episodios también. O sea, con efectivamente qué le pasa a una pareja en una noche, cuando se enamoran o se atraen, que es el caso de La cama, qué pasa a una pareja cuando se separan, en el caso de Lo bueno llorar, uh-huh. y qué pasa a una pareja en La vida de los peces cuando se reencuentran. Hola. Hola. ¿Viniste? Sí. Un rato. A salvar. Supe que finalmente vendiste la casa de tu viejo. Sí. Y el departamento chico en el centro. Se me hacía complicado el tema de las contribuciones, cobrar los arriendos desde allá. Así que mejor cerrar todo. Claro. Acabo de hablar con Mariana. ¿Salieron fértiles de ustedes todas?
¿Habrá sido algo en la comida? ¿Tú cuántos tenés? Melliza, de 5 años. Suena intenso. ¿Tú? Un hámster. ¿Eso cuenta? No, no cuenta. ¿Cuánto tiempo duró y cómo fue el proceso de escritura del guión para La vida de los peces? Es una idea que nace de Julio Roja, el gran colaborador y guionista con el que he trabajado. ¿Una idea de él? Sí, él me propone la idea de una despedida en una fiesta. Pero hubo un ensayo y error continuo, o sea, muchas pruebas hasta que el guión efectivamente nos convenciera. También yo me fui a España a trabajar con una consultora de guión, que también fue un proceso que aportó mucho, que le dio una claridad, una mirada femenina también al guión. Entonces fue un proceso que fue muy largo, que duró cerca de 1 año y medio, 2 años, uh-huh. que el guión fue creciendo mucho y fue ganando madurez, creo yo. Y bueno, la historia de La vida de los peces es la historia de Andrés, que es el personaje que hace Santiago Cabrera, que vive en Berlín hace 10 años y viene a Chile a cerrar su mundo chileno, a vender la casa de sus padres, a un poco cerrar todo lo que tienen en Chile y volver a Alemania definitivamente a vivir. Y en eso hay una fiesta de uno de sus amigos, donde sucedían las cosas siempre, en la casa donde se emborracharon por primera vez, o sea, una fiesta importante. Y él decide ir a este cumpleaños y la película arranca cuando él dice me voy, y es en el fondo esta despedida desde que dice me voy hasta que efectivamente se va de la fiesta y se va encontrando con diferentes personajes, con el personaje que hace Antonio Segers, que es una amiga de él, con el personaje que hacen Víctor Montero, Juan Pablo Miranda, Sebastián Laiseca, que son los amigos, y obviamente con el personaje tuyo, que es el amor de su vida que dejó, y está el reencuentro también. Un chico camina por las rocas de una playa hasta llegar a una poza. Ve a una chica desnuda tomando sol. Y es tan perfecto todo que el chico se pregunta si la escena es real. De pronto vuelve a la realidad con un perro que le ladra. La chica se levanta y se cubre con la toalla. Mientras le grita al perro, Baltasar, fuértala. Buen comienzo. El mejor. Y bueno, ¿cómo fue el proceso de casting para La vida de los peces? ¿Qué es lo que tú buscas de un actor o actriz para que den finalmente o encuentren el personaje? Son básicamente 3 cosas. O sea, primero, tener muy buenos actores. Que siempre es una cosa subjetiva, ¿cachai? En este caso es según mi punto de vista, ¿cachai? Tener actores que sea agradable trabajar también es otra cosa que para mí es muy importante. O sea, un rodaje es un momento de mucho estrés, muy, muy fuerte también, ¿cachai? Y la tercera quizás cosa que para mí es muy importante es que haya también una conexión con el personaje en las vidas o que le sea fácil conectar a ellos con lo que pueda suceder. Habían varios actores que salen naturalmente. El personaje tuyo también apareció ya desde las primeras versiones del guión. Uh-huh. Sí, el personaje de Andrés, que es el personaje que interpreta Santiago Cabrera, no lo tenía y fue bastante difícil. Fue el primer actor finalmente que dije, sí, él tiene que ser. O sea, nunca tuve otra opción para el personaje. Para el personaje. Y Santiago cumplía totalmente los requisitos. O sea, un tremendo actor. Y sobre todo está el tema de que vivía fuera de Chile y tenía una conexión muy grande con el personaje. Bueno, Matías, nosotros queremos saber más sobre el trabajo del director con los actores antes y durante el rodaje. Sí. Pero vamos a mantenernos en nuestras butacas porque Filmografías te muestra el otro lado del cine. Estamos junto a Matías Vice para seguir indagando sobre la relación entre el director de cine y sus actores. Matías, ¿qué método utilizaste con los actores en La vida de los peces para lograr lo que querías finalmente en la película? Primero es una lectura con conversación, con quizás ir acomodando los diálogos a como ellos los dirían, que se sientan cómodos en el fondo con el texto. Uh-huh. Y siempre hay aportes de los actores, cosas nuevas que van surgiendo, con eso a veces se reescribe, se vuelven a agregar cosas.
pero la idea es pasar rápido por eso para llegar en el fondo a los ensayos reales. Y los ensayos en este caso fueron, creo que, 2 o 3 semanas previos al rodaje en la locación, lo que fue buenísimo porque los actores se podían mover por el mismo lugar donde finalmente se iban a mover. ¿Y es un ensayo entonces más bien físico o también pasa por las emociones? Sí, pero no tanto. O sea, hay como la idea es que sí están las emociones, pero los actores, y a mí me gusta eso, que tampoco se desgasten al 100% porque también se pierde un poco la espontaneidad del momento del rodaje. ¿Y este Román? ¿Este Román? ¿Qué hacéis vos, weón? Soy consultor. Esa weón. Y el Andrés, weón, escribiendo huevada. Que la playa, los weones, que la montaña, que el plato típico de la Indonesia, la concha de su madre. Fue bueno verte, bueno, en serio. Gracias, amor. Chao. Para irme para allá, bueno, una tendencia en tu cine es proponer durante el rodaje alguna destreza técnica, ¿cierto? Sí. O sea, trabajar, por ejemplo, en este caso en una sola locación, contar la historia en un plano secuencia, como es el caso de Sábado, o enmarcar la historia en una sola noche, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú buscas a través de estos desafíos de espacio-tiempo? Sí, generalmente tienen que ver con que me gusta desde el punto de vista de la historia. O sea, me gusta concentrarme en lo que yo creo que es lo más importante de la historia y así puedo dejar lo que yo pienso que es accesorio fuera. En el caso de La vida de los peces es efectivamente qué le sucede a Andrés esta noche cuando se reencuentra con su mundo, con su amigo y con la que era el amor de su vida. Entonces, y no me interesa ver la vida de él en Alemania o qué es lo que va a pasar al día siguiente. Creo que son cosas más accesorias porque efectivamente lo que me interesa es ese momento, esas 2 o 3 horas en esa noche, en esa casa. O sea que esta destreza técnica está en servicio de ese momento de crisis que quieres contar. Sí, sí. Pero la destreza técnica también tiene relación con el tratamiento visual, por ejemplo, con el uso de la cámara. Sí, porque finalmente todo aporta a contar la historia. O sea, creo que finalmente las destrezas técnicas de cámara, de arte, de actuación, están en función de la historia. Creo que lo que yo intento en mis películas es que nadie se luzca, sino la que se luzca sea la historia. ¿Por qué estáis así? ¿Por qué tenía esa carita? Ya. ¿Vamos a tu casa, Andrés, mejor? Ya no tengo casa acá, Caro. Estoy en un hotel ahora. ¿La dura? Mucho mejor, po. Room service, minibar. A mí me encanta todo eso. Oye, además, soy la hermana chica, el amigo. Es igual una fantasía, ¿no? Chao, Caro. ¿Era y tú? ¿Qué? ¿Tú ibas ahí en el auto cuando Francisco se mató? Dani, cállate. Eso me contaron. Sí. Así fue. ¿Tú, Matías, trabajas con guión técnico? Porque hay directores que no. ¿Trabajas con dibujos o storyboard de las escenas que vas a filmar? ¿O eso es algo que tú decides en el rodaje o en qué momento? Sí, en general me gusta llegar muy planificado al rodaje. Y en el fondo sí, me gusta llegar con un guión técnico. En el caso es muy sencillo, básicamente dónde voy a poner las cámaras. La Vía de los Peces trabajamos con 2 cámaras. Y lo que me interesa llegar planificado en el fondo es ver cómo voy a mover a los actores en la locación, qué tiende a cambiar en el rodaje. Pero la idea es que si uno no está inspirado en el rodaje, por lo menos viene con una cosa muy bien planificada y que funciona desde antes.
pero en el fondo también estar súper atento a nuevas cosas que puedan surgir. ¿Cómo qué? Como que el actor diga, mira, tengo una nueva idea, y a veces un director, si es tan rígido, dice, no, pero es que yo tengo mi plano planificado, o sea, no me conviene que tú vayas para la ventana porque hay que mover todas las luces. Entonces yo siento que a mí me gusta, en el fondo, que los actores tengan esa libertad, versus poner la cámara primero y decirle al actor, este es tu rango de movimiento, ¿cachai? Me interesa que ellos tengan la libertad y después yo ver cómo voy a filmar eso. ¿Y qué cantidad de tomas, por ejemplo, haces de cada escena o de cada plano? Sí, en general es bastante variable, ¿cachai? O sea, uh-huh. Creo que hay dos maneras por las que yo, en el fondo, repito tomas. A veces es por querer llegar a un resultado. O sea, el actor dice, por ejemplo, todavía no llegué, o yo creo que puedes dar más, vamos repitiendo. Y otras veces por tener alternativas distintas. A veces un actor te dice, tengo esta idea, yo digo, yo tengo esta otra idea, bueno, filmemos las dos. Y en tres meses más, cuando yo esté montando, no voy a saber si fue tu idea o fue mi idea, voy a elegir la mejor. La que te parezca mejor. ¿Estuviste en Berlín? ¿No me llamaste? Es que no tenía tu teléfono ni nada. No sé, se me ocurrió que andabas viajando. ¿Lo pasaron bien? ¿Dónde se quedaron? Fui sola. Bueno, ¿y tú? ¿En qué estás allá? ¿Vives con alguien? Viví un tiempo con una italiana que también era periodista, pero al final no funcionó. Quizá era la edad. Pero la única persona con la que podía estar, con la que tenía esa sensación de eternidad, de no pensar en el fin, fue, no sé, contigo. Intento llegar cubierto, o sea, con 3, 4, 5 tomas para tener un buen harto material para montar. Uh-huh. Sí, en la película, nunca lo había hecho, pero filmé 59 tomas de un plano, que fue el plano final. No quedó la toma 59, quedó la toma 35, creo, que es un plano de Santiago al final. ¿Qué hora era, Matías? Último día, nadie se enojaba, 5 de la mañana, pero nada, Santiago también tremendo y con las ganas de seguir aportando cosas a la toma 59, ¿cachai? Perfecto. Y por eso estoy agradecido. Bueno, una de las etapas más costosas en la realización de una película es la postproducción. Mucha gente no sabe la importancia que tiene este proceso, que contempla el montaje o la edición y la integración de la banda sonora completa en la película. Para descubrir cómo fue la postproducción de La vida de los peces, vamos a seguir hablando en un ratito más junto a Matías Vice. Algunas personas creen que la edición de una película consiste en poner en orden cronológico las escenas de esta. Sin embargo, es en el montaje donde se escribe el guión final de la película. Matías, ¿cuánto crees tú que cambió la edición final de La vida de los peces en relación al guión? Estoy muy de acuerdo con la afirmación. Creo que es una reescritura del guión. Siento yo que es un proceso igual de importante que el guión. Es un proceso que uno va descubriendo cosas también. O sea, a veces la película te va hablando de cosas nuevas, cosas que uno no vio en el guión o no vio en el rodaje. Y creció la película totalmente. ¿Y qué cantidad de material de cámara tenías, por ejemplo? Sí. Como para tener una referencia de cuánto había filmado para llegar a una hora 25. Sí, habían cerca de 80 horas. ¿80 horas? 80 horas para una hora y media, más o menos. ¿Y cómo es ese proceso de selección? Porque debe ser súper difícil. Sí, bastante difícil. Ya hay una primera selección que es en el rodaje, que es con la script, que uno dice la toma 5 y la 6, por ejemplo, me gustan, entonces hay unas marcas. ¿Y después ya no revisas las otras que...? No, igual se revisa. Igual se revisa todo porque el montajista, lo bueno es que no estuvo en el rodaje y también puede ver cosas que uno quizás en el rodaje dijo, la toma no me gustó, pero tiene una segunda lectura también. O a veces me pasaba que el actor había propuesto algo en una primera toma que yo decía, no sé si me interesa tanto, y finalmente fue la toma que quedó. Thank you.
qué desafíos te presentó el diseño sonoro en la postproducción? ¿Cómo trabajaste el sonido, la musicalización de tu película? Hay un trabajo increíble y que viene también desde el guión. O sea, muchas veces los músicos entran al final en la postproducción. En este caso, entro desde el guión y a veces rodamos escenas que eran sin diálogo, las rodamos con música para que los actores tuvieran también la emoción que sentía yo que tenía que tener la escena. Uh-huh. Y lo que hace esta música es apoyar la emoción y ayudarnos en una construcción dramática de la historia. Y bueno, en tu película también tienes música en la película. Hay música en la película, sí. Uh-huh. Que es de una banda Inverness. ¿Y qué función tiene ese momento, por ejemplo, en sí, la película? Sí, es un momento en que los personajes, el personaje tuyo y el personaje de Santiago se cruzan y hay un primer encuentro visual, por así decirlo, de ellos, y es justo cuando la banda está tocando una música en la fiesta. En la fiesta. Ellos sí son parte de la música de la fiesta, ¿no? Y ellos son parte de la fiesta, como músicos, digamos. Sí. Cuentes, Matías, ¿qué crees tú que le falta al cine chileno o a nuestro público para llenar las salas de cine nacional? Creo que nos falta tiempo también. O sea, al cine chileno, por un lado, creo que le falta tiempo para tener una industria. Creo que nos falta cantidad de películas también. Uh-huh. Mientras más películas hagamos, creo que van a salir mejores películas. Uh-huh. Pero siento que vamos por buen camino. O sea, siento que hay muchos directores jóvenes haciendo buenas películas. Ojalá no sea una primera película, una primera o segunda película un director, sino esos directores jóvenes se mantengan y sigan haciendo cine. Mm. Creo que finalmente la razón por la que no se hacen películas es porque da mucho miedo hacer una película. O sea, es más allá del tema de que siempre hay excusa del dinero, o que falta plata, o faltan fondos. Creo que es un tema muy expuesto a hacer una película. O sea, y no digo que yo no tenga miedo, yo tengo mucho miedo cuando hago una nueva película, pero intento enfrentarlo también. ¿Cuál fue el camino para conseguir el financiamiento de las películas que has realizado? ¿Cómo influyen en ello los fondos concursables o los inversionistas privados al momento de financiar una película? Ha sido en general con fondos concursables. En el caso de La Vida de los Peces tenemos el apoyo del Fondo Audiovisual y es una coproducción con Arte Francia. El canal Arte, que es este canal francés-alemán. Francés-alemán, claro. Y ellos, eso surgió básicamente porque ellos compraron En la Cama para su exhibición, le fue muy bien con En la Cama y quisieron entrar en este proyecto en verde, por así decirlo. O sea, desde el guión. Y también fue un apoyo para nosotros muy grande y gracias a eso también pudimos desarrollar la película. Te llamé. Cuando estaba en Berlín, te llamé. No quise dejar recado en la contestadora porque no sé, lo encontré tonto. Por otro lado, pensé, no sé, quizá me hubiera confundido más. ¿Te hubieras confundido? No sé si te hubiera importado. No tenía cómo saber si estabas ocupado, no sé, haciendo dormir a algún hijo, ocupado con alguna novia, con tu vida. No lo estaba. Es que no sé nada de ti, André. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué viniste? Que te quería ver. ¿Y cómo esperas que sea la recepción de tu película por parte del público? Sí, espero que genere una reflexión, o sea, ojalá que genere un cambio. O sea, mi máxima aspiración es que la gente que salga de la sala sea distinta de la que entró.
O sea, yo estoy súper contento. Yo siento que es mi mejor película. Siento que hay un crecimiento con respecto a mis películas anteriores. Así que independiente de los premios o de la cantidad de gente que vaya a verla, yo ya estoy pagado. O sea, me encanta la película y con eso estoy feliz. Bueno, Matías, queremos agradecerte haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Te deseamos mucho éxito con tu película. No olviden ver el próximo capítulo de Filmografías, en donde conoceremos más de nuestras películas, sus directores y el nuevo cine chileno. Hasta la próxima.